Hola, mi nombre es Emily Delgado y pertenezco a Carol Academy. El Día de la Mujer se aproxima y por eso el día de hoy vamos a trabajar un hermoso brazalete con perlas. Vamos a verlo. Los materiales que vamos a necesitar son alambre número 18, alambre número 22 o 24, perla sintética número 8 y número 6 en la combinación que desees, rondel número 4, balín número 3 y obviamente nuestras herramientas Stone. Bueno, para comenzar vamos a estirar el alambre número 18. Y una vez lo hayamos estirado con la pinza de silicona, vamos a medir aproximadamente 16 centímetros. Cuando tengamos los 16 centímetros medidos, vamos a doblar por la mitad con la ayuda de la pinza redonda, de manera que nos queden dobles. Voy a dejar un pequeño excedente de aproximadamente 2 centímetros y corto. Una vez tenga la pieza cortada, en uno de los extremos voy a hacer una argolla con la ayuda de la pinza redonda. Voy a repetir el mismo procedimiento con el alambre excedente del otro extremo. Hay que tener cuidado que las dos argollas queden en la misma dirección. Las podemos enderezar con la pinza plana. Aquí vemos, este aro está en esta dirección y si me voy al final, también tengo el aro en la misma dirección. Esta va a ser la base de nuestro brazalete. Ahora vamos a coger el alambre número 22. Pueden usar también 24 y vamos a cortar 1,20 m. Ahora vamos a empezar a fijar el alambre a la base. Me voy a la argolla que está cerrada, al extremo de la argolla que está cerrada. Voy a hacer un anclaje de más o menos 1,5 cm y lo voy a agarrar de este extremo, dejando el extremo corto para enrollar hacia afuera. Voy a dar tres vueltas, no más de tres vueltas. Ajusto con la pinza plana para que queden unidas. Listo. Vamos a cortar este excedente. Y ahora vamos a empezar a decorar. Primero vamos a tomar una perla número 6. La fijo a la base muy cerca. Mira, aquí está la base, la perla. Y la pongo en diagonal. El alambre está saliendo por acá y lo voy a asegurar por el lado contrario. Ajusto el alambre y voy a dar 6 vueltas. Las 6 vueltas deben quedar unidas, no montadas, sino unidas una al lado de la otra, que ustedes puedan distinguir las 6 vueltas. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. No olvidemos estirar el alambre,
que en la manipulación se va deformando. Ahora vamos a poner una perla número 8, y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Aquí es repetitivo hasta el extremo. Aquí estamos ya llegando al final y ustedes se van a encontrar que están los dos alambres aquí encontrados. O sea, tenemos tres alambres. El del eje que está por aquí y el de la vuelta que hicimos acá. Entonces es importante asegurar esos tres alambres. Aquí yo estoy en la penúltima perla. Entonces, para dar estas seis vueltas de aquí, yo ya estoy agarrando los tres alambres. Si ustedes ven que esta parte queda un poco diferente, no se preocupen que esta parte va a ir decorada, entonces se va a ocultar este montoncito aquí como que queda. Bueno, aquí están ya las seis vueltas y voy a poner la última perla. Aquí tengo ya el eje decorado por completo. Aquí tenemos todo el eje ya decorado. Tenemos un excedente de alambre con el que vamos a continuar. El alambre debe quedar por encima hacia el centro. Si ustedes ven aquí, es importante que vean que una perla va por aquí y este alambre se va a encontrar en contravía. Aquí vamos a empezar a poner los balines número 3. Bueno, vamos a empezar a poner los balines. El balín va a ir en este espacio de aquí y me voy a atravesar como armando una X. Miren bien aquí, una X, y me paso por debajo del eje y quedo en las vueltas de la anterior perla. Y allí voy a poner otro balín. Lo mismo, lo pongo sobre las X, sobre las líneas, atravesándome. Paso por debajo y salgo aquí. Es importante que cuando pasen por debajo el alambre esté tenso. Siempre estirar el alambre para que el acabado quede bonito. Posiciono el balín sobre las vueltas y me atravieso, ajustando el alambre. Y así voy a continuar por todo el eje. Bueno, aquí terminamos ya de poner toda la fila de balines por todo el eje y vamos a rematar dando dos vueltas muy apretadas y no más. Y aquí vamos a cortar para cambiar la pieza de alambre. Y hasta allí tenemos las dos vueltas hechas. Bueno, ahora vamos a tomar otra pieza de alambre de 60 centímetros, alambre calibre 22. Le vamos a hacer un pequeño anclaje. Y este anclaje va a quedar en vía contraria a la dirección del balín. Si ustedes miran aquí, esta parte está formando como una X. Listo. Entonces, esta parte, este alambre corto, por el momento lo voy a asegurar solo con una vuelta, luego lo pulimos. Y en este lado voy a empezar a poner los rondeles número 4. Entonces, el rondel va a ir al lado del balín en dirección contraria a cómo está el balín. Y vamos a utilizar la misma metodología. El alambre se va por debajo, ajustado. Salimos aquí al lado del balín. Pongo un rondel. Acomodo aquí el rondel al lado del balín. Paso por debajo, ajustando. Paso el alambre. Es importante que acomodemos el rondel al lado del balín. Si el alambre
queda mal acomodado, podemos tapar el balín. Pasa por debajo, se ajusta y nuevamente vamos para arriba. Bueno, aquí ya hemos avanzado. La tercera vuelta, que es la que lleva el rondel, es algo muy importante aquí, que cuando el alambre venga de abajo, debe pasar en medio de la perla y el balín. Siempre en medio de la perla y el balín. Corren el rondel, lo ponen al lado, miren la posición como queda allí, y allí si dan la vuelta del alambre por debajo, nuevamente el alambre pasa en medio de la perla y el balín, y ahí seguimos poniendo el rondel. Eso es con el fin que el tejido quede apretadito, o sea, uno al lado del otro y les vaya dando esta forma espiral. Pasa por debajo ajustado y el alambre viene en medio de la perla y el balín y así seguimos hasta terminar. Bueno, aquí ya hemos terminado la vuelta de rondeles, pueden ver lo que está todo decorado. Y para finalizar vamos a dar dos vueltas muy ajustadas. Y aquí ya tenemos todo el cuerpo de la pulsera decorado. Ahora lo que nos resta es darle forma y ponerle los broches de cierre. Para darle la forma, nos podemos ayudar de una forma cilíndrica, puede ser un vaso, puede ser un tubo de algo proporcional a la muñeca que estamos trabajando. Yo aquí me voy a ayudar de un rollo de hilo, si ustedes ven la forma es esférica. Entonces, apoyándome en esta forma cilíndrica, voy a darle la curva. Es importante que lo hagamos sobre una forma redonda para que no se deforme. Miren que aquí ya está dando la forma. Y ya la última parte sí la podemos hacer con mucho cuidado con los dedos. Y la muñeca no es completamente redonda. La muñeca tiene una forma ovalada. Entonces la idea es que le demos esa forma en la parte de arriba. Enderezamos las argollitas. Y ahí está casi lista la pulsera. Ahora vamos a poner el broche. Para eso vamos a coger una argolla de 5 milímetros. La abrimos. Escogemos uno de los extremos. Cerramos la argolla. Nos aseguramos que quede bien cerrada. Y en este lado de acá vamos a poner otra argolla con el fin de facilitar la postura de la pulsera. Aquí vamos a poner la argolla. Y ahí ya queda lista la pulsera. Espero les haya gustado este video. No olvides suscribirte y darle click a la campanita. Sígueme en mis redes sociales como Bayemi Accesorios. Nos vemos. Chao.